Darío Beberi, ¿cómo estás? Marcelo, buenas tardes. Buenos días, perdón, para vos y para toda la audiencia. Bueno, un año 2021 que vos me contarás cómo fue para el Bomberos Voluntarios. Bueno, un año a nivel emergencias bastante movido, sobre todo en estas épocas con la sequía y la cantidad de incendios que estamos teniendo, pero en estadística creo que uno de los años que más emergencias hemos tenido, en todo el año, no solamente ahora. Y después a nivel capacitación se empezó a volver a la normalidad, empezamos a salir a otros lugares, se pudieron empezar a ampliar un poco las restricciones que teníamos como consecuencia del COVID. Y a nivel equipamiento también, nos vamos equipando de a poco, estábamos al borde de la llegada de dos grandes compras que hizo el Consejo Directivo que se demoraron un poquito más de lo normal. Uno es un camión cisterna que lo estábamos necesitando con carácter urgente, modelo 2007, que la verdad está muy bonito, está terminado, casi terminado. Calculo, si os quieren, 10 días más, una semana más, debería estar acá. Y otro es la primera etapa que hizo el Consejo, que es el equipamiento de equipos estructurales de primera línea a nivel europeo, que por una cuestión de costos, la verdad, no pudimos hacer la compra de los 60 que teníamos que hacer. Así que se hizo de 15, se está encarando en este momento una segunda etapa de otras 15. Así que si Dios quiere, a mediados de enero, te diría, ya estaríamos con esos dos grandes inversiones ya dentro del cuartel. Hace 2 años se habilitó el desvío, ¿no? El desvío de la ruta nacional número 7. ¿Le bajó la estadística de accidentes eso? Bajó, sí, bastante la estadística. Lo que empezamos a tener con eso y en una zona muy puntual son los vuelcos. Estamos teniendo muchos vuelcos en un mismo sector, para el lado de la Villa Espila, desde el kilómetro, te diría, 94 al 90, al 90, al 92. Se está dando la mayor cantidad de los vuelcos y generalmente en la curva que conocemos como la curva Tapela normalmente, se está dando mucho ahí. Y si fuese un tema de días de lluvia, que los autos podrían ser acuaplaning, te diría, bueno, está justificado, pero la mayoría son O de sea que no hay época seca. explicación todavía. No hay una explicación. Y vos les, a veces, cuando están conscientes los damnificados, les preguntás, y si no sé qué me pasó. La verdad que no tenemos una razón del por qué en esa curva se está tornando tan peligrosa. También ustedes tienen la escuela de cadete, que es muy importante, ¿no? Que ha venido creciendo todos estos años y este año yo creo que también, ¿no? Ha tenido un buen crecimiento. La escuela de cadete este año, sí, se trabajó, como te dije en un momento, un poco por Zoom, ya después se empezó a hacer presencial. Y un grupo de chicos, que creo terminaron tres, se hizo un curso que arrancó hace un año atrás en el Instituto Superior de San Martín, que es una dependencia de la UTN, que fue a nivel terciario, si podríamos decirlo, dándole un mayor nivel de capacitación a los chicos y una mejor preparación. Se inició ese curso piloto para todas las escuelas de cadetes de la región norte, de la cual formamos parte, y San Andrés de Giles participó, en realidad por una cuestión de tiempos. Empezaron a participar casi todos, pero después finalizaron en realidad tres, una asistencia casi 100% total de asistencia, así que finalizaron tres con los requisitos mínimos, que se le dieron un diploma hace 10 días, 15 días. Darío, ¿vos me podrías decir que los bomberos voluntarios están capacitados para actuar en cualquier situación, ya sea productos químicos, fuego en altura, cosas eléctricas? ¿Tienen de total capacitación? De la línea que vos dijiste, la mayoría, a excepción quizás de lo que es plano elevado, estamos capacitados. Porque durante nuestro ingreso y los años que estamos acá adentro, trabajamos muchísimo con relación a, bueno, materiales peligrosos, que vos dijiste de químicos, se llaman materiales peligrosos. Después, rescate en altura, teníamos los chicos que hay una mini brigada. Con energía, tenemos hasta la suerte de dos empleados de EDEN, que son bomberos. Hasta esta parte, este año, parte de la capacitación la dieron los chicos con el tema de las tensiones. Y sí es quizás una deuda pendiente lo que es plano elevado, porque no tenemos más que un edificio, vamos a tener dos, que es una forma distinta de trabajar. Las capacitaciones nuestras, Marcelo, es permanentemente porque se van cambiando un montón de cosas. Así como, para darte ejemplo, el RCP en un momento eran tantos masajes y tantas respiraciones, bueno, ya fue renovándose año cada 2 años, 5 años. Bueno, el bombero es lo mismo, se va renovando generalmente lo que es la capacitación y tenemos que adecuarnos, por ejemplo, como bien lo mencionaste vos, en los incendios forestales a la gran intensidad del viento, que no estábamos acostumbrados. Una cosa que avance a una cierta velocidad, otra cosa que avance a la velocidad del viento que tenemos hoy en día por acá. Ustedes son grandes impulsores del aprendizaje de RCP, que toda persona debería saber, ¿no? Y sí, este año nos quedó una deuda pendiente porque mucha gente llama preguntando justamente si va a haber algún curso. Lo teníamos programado para lanzarlo en noviembre,
pero por una cosa u otra, la verdad se vio demorado. Vamos a ver si el año 2022, con mejor tiempo, lo podemos encarar para lograr una capacitación. La hacemos generalmente a puertas abiertas, al pueblo, se os anotan, pero se recomienda no hacer de más de 30 por cada capacitación para que sea bien práctica. Entonces, quizás te lleve 2 meses de capacitación haciendo una cada 15 días, más o menos. Bien. Ya me contaste al principio de las unidades que van a venir. ¿Qué tienen proyectado para el 2022? Bueno, el 2022, con el jefe de cuerpo, Gustavo Crivelli, seguimos teniendo un desfasaje que necesitamos la urgente renovación de una unidad forestal, justamente, que es modelo 86. Ese camión fue donado en su época por Telefónica. Es la unidad que van a ver que salimos generalmente con 6 personas a los incendios forestales. Es un camión que ya está cumpliendo su ciclo, lo estamos tratando de mantener, pero es un camión que ya necesitaría su renovación. Es un camión que ya deberíamos haberlo renovado en el año 2020, pero como consecuencia de los costos y los subsidios, que son muy bajos, no nos está dando los costos para enfrentar ese cambio, a la vez de que aparecen, se van las órdenes de prioridades. Nosotros establecemos órdenes de prioridades, pero como te dije recién, el tema de los estructurales se nos superpuso y la verdad que preferimos cuidar la salud del bombero antes de un móvil que, gracias a Dios, nos sigue llevando a los incendios todavía. Para terminar, estamos en una situación complicada, temperatura muy elevada, con mirada con viento, están trabajando muchos incendios forestales, ustedes emitieron un comunicado para que la gente colabore, ¿no? Sobre todo en esto que se llaman quemas controladas, para que les avisen, para que no haya una denuncia que ustedes vayan a ver y está controlado. ¿Qué me podés decir de esto? A la sociedad, más que nada. No, bueno, vale, te agradezco el espacio, Marcelo. En realidad estamos en un momento muy complicado de lo que es la condición climática de nuestra zona, no es solamente Giles, sino toda la zona y parte del país. Venimos de una época que no estamos teniendo mucha lluvia, o sea que la parte de humedad está muy baja. Ya inclusive hasta las napas están bajando y eso puede perjudicar hasta el servicio de agua de la propia ciudad. Sumale, te dije, la sequía, sumale los grandes vientos, y que a veces uno no mide esta relación de la sequía y viento, y en lugar de agarrar basura y llevarla donde tiene que llevarla, la terminan quemando y no se dan cuenta que con estos vientos ellos creen, a lo mejor uno siempre dice, voy a aprender en base a cómo esté el viento para qué lado, y sé que no va a avanzar, pero hoy en día con este clima, con esta sequía, el fuego camina a 360 grados, no es que camina en la dirección del viento como normalmente debería hacerlo. Entonces, por eso sacamos el comunicado anoche, luego de haber trabajado casi 5 horas con cuarteles, no era jurisdicción nuestra, pero se apoyó a Exaltación de la Cruz, trabajamos con San Antonio, Campana y Los Cardales, una ardua tarea, nosotros sacamos 2 móviles de acá. Al margen de eso tenemos muchos incendios que a veces no se toca la sirena general, se llama por un pequeño incendio y cuando llega allá la primera dotación con la guardia que se convoca, se encuentra justamente con este problema, que ya se desparramó por el viento de tal magnitud que ahí sí se para la alerta o se pide apoyo si hay gente. Y está justificado, creo, esa clase de incendio cuando no son por negligencia del ser humano. Cuando el viento también lo que está trayendo es que el toque de cables hace chispa y cae sobre los campos. Entonces se está iniciando a veces los incendios de esa manera o la caída de un cable. Lo que no es admisible en este momento es el incendio de cuando un chico se pone a jugar con fuego y prende como ha pasado, o cuando un grande cree que no va a pasar nada por tirar un cigarrillo, una colilla, y termina enfrentándose a grandes incendios después posteriores. Lo vemos en el sur, sin ir más lejos. Sí. Un rayo inició el desastre que está ahora. De hecho, que nuestra compañía, nuestra región, está hoy sacando un Hércules con personal para allá y estamos presto a dentro de 10 días, pues son por 10 días el traslado, el desplazamiento, a la renovación de ese personal, o sea que ya está pidiendo apoyo a todo el país, la parte del sur. Pedimos a la gente entonces colaboración. ¿Eh? Le pedimos colaboración a la gente. Pedimos colaboración a la gente para que tenga ese recaudo al menos hasta que el clima un poco se acomode y, no, y nos dé espacio a acomodar nosotros también con los desfasajes de los vehículos, porque el uso también tiene después su deterioro. Claro. Los pasamos arreglando a veces cosas de camiones que tienen su antigüedad y su poco uso. Bueno, pasa, entonces tenemos que pedir la colaboración de todos. Darío, gracias. Feliz año para vos y para todos los bomberos voluntarios. No, Marce, muchas gracias a vos. Saludo a todo el equipo de Canal 2 y, bueno, agradecido por siempre estar con bomberos.